¿Qué tal? Gracias por acompañarnos a una emisión más de este espacio informativo de Noticias al Día, en donde, como usted sabe, cada tercer día le venimos dando a conocer información que se va generando dentro de algunos de los municipios que conforman el octavo distrito con cabecera en Huejotzingo. En nuestra primera nota da manderazo de inicio a pavimentación con concreto hidráulico de una calle en Junta Auxiliar de Coronango. Este día el presidente municipal de Coronango dio el banderazo de inicio a la pavimentación con concreto hidráulico de la calle 16 de septiembre de la Junta Auxiliar de Soquiapan, la cual tendrá una inversión de poco más de 2.5 millones de pesos. Hicimos un proyecto en el que se va a pavimentar con concreto hidráulico desde el otro lado de la iglesia y hasta la esquina de la calle Benito Juárez. Toda la 16 de septiembre es la que se va a pavimentar con concreto hidráulico. Se va también a poner banqueta para que la gente pueda caminar y tenga la tranquilidad y la seguridad de que no le va a pasar nada, porque sabemos que en unas partes está más angosta la calle y tenemos una escuela aquí a un costado, entonces necesitamos que los niños tengan una banqueta por donde caminar. Además, por la forma que tiene la calle, se va a hacer la banqueta de este lado y se va a hacer un puente que cruce el manantial, para que además sirva como atractivo turístico para que la gente pueda ver el manantial desde una mejor vista. Entonces, son parte de las obras que vamos a realizar. También se va a poner alumbrado público para que también esta zona quede perfectamente iluminada. Y bueno, esta inversión es de poco más de 2.700.000 pesos, y bueno, pues es dinero de todos los ciudadanos. En este caso utilizaremos el recurso del Fortamún, y bueno, pues esos son parte de los trabajos que tenemos que empezar para mejorar la imagen urbana y mejorar la situación de los vecinos de esta zona. Por otro lado, entregan autoridades instrumentos musicales a COBAEP de Xoxtla. El presidente municipal de San Miguel Xoxtla, Ángel Flores Ramos, realizó la visita al Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla, el COBAEP Plantel 13, en donde hizo la entrega de instrumentos musicales a los alumnos de la institución con la finalidad de fortalecer la educación y el desarrollo cultural de Xoxtla. Al respecto, el edil dijo sentirse contento de hacer dicha entrega al alumnado, a quienes reconoció el esfuerzo por aprender a manipular un instrumento musical, y que más allá de lo educativo, dijo, también será de gran beneficio para todos ellos y para el plantel, reiterando su compromiso y respaldo para el sector educativo de todo el municipio, ante lo cual directivos y alumnos agradecieron al presidente el apoyo recibido. Continuando con otro de los temas, con otro de los municipios dentro de esta emisión, anuncian pago de apoyo del programa 65 y más en Tlaltenango. A través de redes sociodigitales del Ayuntamiento de San Pedro Tlaltenango se dio a conocer que el pago del apoyo 65 y más se estará llevando a cabo este sábado 9 de febrero a partir de las 9 de la mañana en las instalaciones de la Plaza Comunitaria, antes con ASUPO, por lo que los beneficiarios deberán acudir con su planilla con etiquetas y únicamente aquellos que fueron inscritos antes del mes de diciembre pasado. Así es que todos aquellos que conozcan a algún beneficiario del 65 y más, pues bueno, comenten al respecto de esta entrega, ya que bueno, pues también se estará haciendo la difusión de esta información mediante perifoneo para todos aquellos inscritos, como ya le comentaba, antes del mes de diciembre pasado. En otro de los municipios, CEMEDIF de Nealtican invita a formar parte de la Escuela de Música. El Sistema Municipal de San Buenaventura, Nealtican, realizó la invitación a niños y jóvenes de 12 a 25 años que tengan el gusto por aprender música desde un nivel básico a formar parte de la Escuela de Música en las instalaciones del DIF Nealtican, ubicadas en Avenida 18 de Noviembre, esquina 3 Oriente, y con ello conocer el lenguaje, conceptos, lectura y escritura, pero también hicieron la invitación a quienes ya tocan con el fin de perfeccionar su interpretación. Las clases se llevan a cabo miércoles y viernes por el profesor Heriberto Romero Flores
egresado del Conservatorio de Puebla, en un horario de 6 a 7 de la noche. En más de la información, dentro de otro de los municipios del octavo distrito, autoridades de San Nicolás de los Ranchos llaman al Estado a reparar rutas de evacuación. Rodolfo Meléndez Meneses, edil de San Nicolás de los Ranchos, aseguró que las rutas de evacuación se encuentran en pésimas condiciones, por lo que hizo un llamado al gobierno del Estado para reparar las rutas, pues en caso de una contingencia volcánica no se lograría el desalojo de los poblanos aledaños al volcán, por lo que también urgió en la necesidad de contar con una nueva ruta de evacuación con el objetivo de agilizar la salida de los 11.000 habitantes que se encuentran en San Nicolás de los Ranchos, pues aunque cuentan con dos rutas de evacuación, dijo que en una de ellas solo cabe un vehículo y se encuentra en pésimas condiciones, ante lo cual pidió que se pongan los ojos en San Nicolás y en las zonas que requieren ser rehabilitadas en su totalidad. En más de la información generada, preparada para este fin de semana, aclaran facultades y responsabilidades de Protección Civil en preescolar de Domingo Arenas, derivado de la solicitud de directivos de los diferentes planteles del municipio de Domingo Arenas hacia el ayuntamiento que dirige el edil Javier Meneses Contreras respecto a la realización de dictámenes estructural de gas y eléctrico, que a través del acorde y supervisión escolar de la zona les fue indicado que solicitaran a la comuna. En días pasados, Protección Civil Estatal, en conjunto de Protección Civil Municipal y autoridades, acudieron al preescolar Xochiquetzali con la finalidad de esclarecer y fundamentar las facultades y responsabilidades que corresponden a las instituciones locales y estatales, resaltando que los servicios solicitados únicamente pueden ser realizados por peritos o directores de obras certificados de REOS, ya que el área de Protección Civil solo puede realizar dictámenes de riesgo de manera general, por lo que una vez esclarecido el tema, Protección Civil Municipal y Estatal llevaron a cabo un barrido de las instalaciones, así como un simulacro con los infantes de la institución, concluyendo con una serie de recomendaciones a fin de mejorar y prevenir accidentes en caso de cualquier contingencia. Pasando a otro de los municipios del octavo distrito, municipales recuperan camión refresquero en Teotlalcingo. Elementos de la Policía Municipal de San Felipe Teotlalcingo llevaron a cabo la localización de un camión de una empresa refresquera en calidad de abandono en la zona conocida como Cuatro Caminos de la comunidad de San Matías Atzala, y es que fue mediante un recorrido de vigilancia que los elementos se percataron de la presencia de la unidad, por lo que al realizar una inspección de rutina corroboraron que el camión ya no presentaba carga alguna, por lo que se presume habría sido robada. Ante los hechos, la unidad, que se encontró en un camino de terracería con el cofre abierto, fue puesta a disposición de las autoridades correspondientes. Y pasando a otro de los municipios dentro de lo que es aquella zona y dentro de uno de los temas que aquí también le habíamos venido dando a conocer, pero también dentro de otro de los municipios, realizan jornada de esterilización canina y felina en Chautzingo. El ayuntamiento de Chautzingo, que preside Leticia Juárez Mejía en coordinación con la Dirección de Salud a cargo de Luz Lizeth Varela Parra, llevaron a cabo una campaña de esterilización para perros y gatos correspondiente al mes de febrero en la cabecera municipal, con el fin de erradicar la proliferación de mascotas que en muchas ocasiones terminan en situación de calle, por lo que exhortaron a la población en estar alertas, atentas de las próximas actividades a realizarse en las juntas auxiliares como en San Antonio Tlaltenco, donde también este jueves se llevó a cabo dicha campaña. Continuando con otro de los temas también relacionados a aquel municipio y dentro de uno de los servicios básicos de la población, Chautzingo deslinda responsabilidades ante carencia de agua potable en algunas zonas del municipio. Con motivo de las carencias y falta de servicio de agua potable en algunas zonas del municipio de San Lorenzo Chautzingo, a través de un comunicado, las autoridades dieron a conocer que el ayuntamiento solo puede ingerir en uso de sus facultades en la ampliación de redes, mantenimiento y supervisión que el servicio no sea condicionado, por lo que la ciudadanía
A efecto de cualquier queja o petición sobre la carencia del servicio, tendrá que hacerse valer y hacer saber al Comité de Agua Potable que fue designado en la Asamblea Pública para velar por dicho servicio. Asimismo, mediante el comunicado se dejó abierta la posibilidad de que la misma ciudadanía, mediante asamblea, manifieste su interés para que se institucionalice el servicio y sea el ayuntamiento quien se haga cargo y de esa manera sea exigible al gobierno municipal. Así es que bueno, pues ahí esta situación generada en los últimos días por allá en San Lorenzo Chautzingo. Ya para ir concluyendo con nuestra información de este fin de semana, exhortan a autoridades de Huejotzingo a utilizar módulo digital de denuncias. El Ayuntamiento de Huejotzingo, encabezado por Angélica Alvarado Juárez, exhortó a la población en general a acercarse al módulo de unidad de orientación, análisis y resolución inmediata de la Fiscalía General del Estado, el cual se encuentra ubicado en la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de la Presidencia, en donde podrán realizar denuncias por el robo o extravío de documentos oficiales, robo a casa, habitación, comercio o de vehículo, abuso de confianza y delitos de género, entre algunos otros, de una manera más fácil y rápida. Así es que bueno, pues ahí esta invitación, este exhorto para todos aquellos quienes pues han sufrido algún delito, pues hagan su denuncia en este módulo digital ubicado, ya le decía, en la Secretaría de lo que es la Secretaría de Seguridad Pública Municipal del Ayuntamiento de Huejotzingo, para que bueno, pues haga ahí su denuncia correspondiente. De esta manera es como llegamos a la parte final de este espacio informativo de Noticias al Día, en donde pues bueno, como cada tercer día le hacemos partícipes dentro de lo que es la información, para que bueno, pues si es mediante algún servicio, pues usted acuda y aproveche cada uno de los servicios que se ofrecen en algunos de los diferentes municipios que conforman el octavo distrito. Recuerde, cada lunes, miércoles y viernes alrededor de las 9 de la noche, ahora principalmente en lo que son redes sociodigitales, pues le estaremos dando a conocer toda esta información y la que se venga generando con el paso de las horas. Por nuestra parte, esto ha sido todo en esta ocasión. Usted nos encuentra como Garco Producciones, nos encuentra como Garco Producciones, tanto en YouTube como en Facebook, para que pues no se pierda de cada una de las emisiones de Noticias al Día. Y ahora sí, esto fue todo por esta ocasión. Me despido deseándole que tenga un estupendo fin de semana y por supuesto nos acompañe en nuestra siguiente emisión. Pásale muy bien. Esto fue todo aquí en Noticias al Día. Farmacia Vita Farma 2 le ofrece todo tipo de medicamento de patente, genérico y similar, además de lácteos y una gran variedad en artículos de perfumería. Contamos con descuentos del 30 al 50% y un descuento especial a personas con credencial del INAPAM. Farmacia Vita Farma 2 le sigue atendiendo en Plaza Principal, Lado Sur, número 201, Colonia Centro, en Huejotzingo, en un horario de 8 de la mañana a 10:30 de la noche. Servicio a domicilio al 27-6-16-23. Farmacia Vita Farma 2.